consuelo y alegría, porque eres el amor que yo soñé, y sin ti estoy perdido y nada soy. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Al postrarme en tu presencia estoy temblando, consciente de mi nada y pequeñez. Al levantarme con tu espíritu divino, tu siervo consagrado yo seré. Mi vida como un santo relicario, tu presencia a los hombres llevará. Y en mis manos tus manos los bendecirá, y en mí tu corazón los amará. Aquí estoy, Señor, toda mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toda mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. De tu amor estoy sediento, oh Señor, en ti todo lo encuentro y soy feliz, y en mi pecho tu palabra incontenible, con su fuego al mundo entero abrazaré. Y no importan ya las dudas y el temor, con tu amor todo lo puedo y venceré. Y no importa lo que venga hacia mi lado, paso a paso contigo contaré. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Eres digno de ser preferido, amado y servido sobre todo, Señor. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Sacerdote para siempre quiero ser. El canto ya nos introducía al tema que vamos a tratar. Los programas que nos lleven, ¿no? Yo creo que es importante que ustedes se den cuenta de que para nuestra iglesia es un tema torácico, es decir, central, pero sobre todo también nos llena de mucha alegría poder llegar a ustedes a través de este que es su programa Un Cristiano Más, que tiene la intención de poder irlos formando a ustedes para que puedan crecer en conocimiento, en amor y sobre todo servicio en nuestra iglesia eclesial. Este programa siempre lo transmitimos en vivo y luego las repeticiones los días martes a las 10 y los jueves a las 10. Diferentes plataformas en donde queremos que ustedes nos hagan llegar sus comentarios o si quieren hacer algún
alguna pregunta o quisieran ustedes también participar del programa. Les daremos el número 8959-4881. Estamos en la transmisión de Facebook en vivo. Agradecemos a Luis Enrique Narváez que se ha conectado también con nosotros. Y así poco a poco los que se van a ir conectando, o si quieren enviarnos un mensaje de WhatsApp al 8959-4881, o también si usted quiere realizar una llamada, pues también la vamos a sacar al aire para que ustedes también formen parte de este programa que se llama Un Cristiano Más, al cual también hoy les queremos agradecer. El canto que escuchábamos en el principio nos introduce a cuál será el tema. El tema por el cual quisiera comenzar a meditar con ustedes, en un principio meditamos sobre la parte litúrgica de nuestra iglesia, luego nos pasamos a los sacramentos, el sacramento del bautismo, luego pasamos al sacramento de la comunión o de la Eucaristía. Bueno, ahora un poco haciendo una mezcolanza por el proceso tal vez, vamos a hablar sobre el sacramento del orden sacerdotal, que tiene, por supuesto, como texto base, recuerden que les he dicho en otro tiempo, que siempre los sacramentos tienen un texto que le da origen al sacramento. Bueno, en esta vez quise escoger el texto de Mateo, en el capítulo 16, versículo del 13 al 20. Este es uno de los textos que le da fundamento al sacramento del orden sacerdotal. Leámoslo. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos: según el parecer de la gente, ¿quién es el Hijo del Hombre? Respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías, o alguno de los profetas. Jesús les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó: feliz eres, Simón Barjoná, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer, y yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces Jesús les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Mesías. Bien. Hablaremos del sacramento del orden sacerdotal, es decir, de nuestro ministerio como sacerdotes. Y aparte de este texto, también colocaremos en pantalla, como lo hemos hecho en otro tiempo, los textos que le han dado vida a los demás sacramentos. Este también será uno que lo vamos a revisar en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, versículo 22. Jesús contestó: si yo quiero que permanezca hasta mi vuelta, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. Una expresión de Jesús a Pedro. Pero también vamos a revisar Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14, versículo 22. Vamos a revisarlo también para que poco a poco nos adentremos a este tema del orden sacerdotal en los sacramentos.
A su paso animaban a los discípulos y los invitaban a perseverar en la fe. Les decían: es necesario que pasemos por muchas pruebas para entrar en el reino de Dios. En cada iglesia les hacían designar presbíteros y después de orar y ayunar, los encomendaban al Señor en quien habían creído. 22 y 23. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14, versículos 22 y 23. La designación de presbíteros, que con el ayuno y la oración, los encomiendan al Señor para que puedan realizar este ministerio que Dios mismo va a confiar en el corazón de los elegidos. ¿Desde dónde viene esto? Viene desde la antigüedad. Dios lo ha querido así. Desde el momento en el cual el pueblo de Israel comienza a salir de la esclavitud a la tierra prometida, cuando llegan a la tierra, es necesario organizar la vida del pueblo que está ahora en la tierra que Dios les ha prometido. Saludamos a López Yoli, que también está conectado. Levítico, en el capítulo 9, versículo 1 y siguiente. Levítico, Antiguo Testamento, capítulo 9, versículo del 1 y siguiente. El día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Entonces dijo Aarón: trae un ternero para el sacrificio por el pecado y un carnero para el holocausto, ambos sin defecto, para ofrecerlos ante Yahvé. Luego hablarás a los hijos de Israel para decirles: tomen un macho cabrío para el sacrificio por el pecado, y un ternero y un cordero, ambos de un año sin defecto, para el holocausto. Para el sacrificio de comunión, un ternero y un carnero que se sacrificarán ante Yahvé. Además, una ofrenda amasada con aceite, pues hoy Yahvé se manifestará delante de ustedes. Trajeron ante la tienda lo que Moisés había mandado, y toda la comunidad se acercó, acercándose de pie delante de Yahvé. Entonces Moisés dijo: esto es lo que Yahvé les manda hacer para que se les aparezca la gloria de Yahvé. Y Moisés dijo a Aarón: acércate al altar, ofrece tu sacrificio por el pecado y tu holocausto, haciendo así la expiación por ti mismo y por los tuyos. También presenta la ofrenda del pueblo y haz la expiación por ellos, como Yahvé lo ha ordenado. Acercándose Aarón al altar, sacrificó el ternero por su propio pecado. Los hijos de Aarón le presentaron la sangre, y él, mojando su dedo en la sangre, juntó con ella los cuernos del altar y derramó el resto de la sangre al pie del altar. Quemó luego la grasa sobre el altar junto con los riñones y la telilla del hígado de la víctima por el pecado, como Yahvé lo había mandado a Moisés. Pero quemó la carne y la piel fuera del campamento. Después sacrificó la víctima del holocausto, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre que derramó en el altar y alrededor. Le presentaron la víctima del holocausto en trozos, juntamente con la cabeza, y lo quemó todo sobre el altar. Lavó las entrañas y las patas y las quemó encima del holocausto sobre el altar. Después presentó la ofrenda del pueblo. Tomó el macho cabrío por la expiación del pueblo, lo sacrificó el primero e hizo la expiación.
Ofreció el holocausto como ordena el ritual. Además presentó la oblación, tomando un puñado de ella, la quemó en el altar encima del holocausto de la mañana. Sacrificó a sí mismo el ternero y el carnero como sacrificios de comunión por el pueblo. Los hijos de Aarón le entregaron la sangre que él derramó en el altar y en el derredor. En cuanto a las grasas del ternero y del carnero, el rabo, la grasa que cubre las entrañas, los riñones y la telilla del hígado, la pusieron sobre el pecho de las víctimas y las quemó sobre el altar. Aarón meció los pechos y el pernil derecho como ofrenda merecida ante Yahvé conforme Moisés había ordenado. Y continúa la inauguración, así lo titula el libro del Levítico en el capítulo 9, versículo 1 y siguientes. Los sacerdotes inauguran su ministerio. Comienza en el Antiguo Testamento el orden sacerdotal bajo este mandato de Yahvé a Aarón, hermano de Moisés. Continuemos. Aarón, levantando las manos hacia el pueblo, los bendijo y luego descendió, pues terminada la ofrenda, el sacrificio por el pecado, el holocausto y el sacrificio de comunión. Entonces Moisés y Aarón entraron en la tienda del encuentro, y cuando salieron bendijeron al pueblo, y en ese instante la gloria de Yahvé se apareció a todo el pueblo. Salió fuego de la presencia de Yahvé, que consumió el holocausto y las gracias puestas sobre el altar. Todo el pueblo al verlo dio gritos de júbilo y cayó rostro en tierra. Levítico 9, versículo 1 y siguientes, que la Biblia de Latinoamérica lo titula Los sacerdotes inauguran su ministerio. Posteriormente, cuando llegan a la tierra prometida, la colocación de las 12 tribus como parte de la organización será una tribu responsable de todo el culto litúrgico del pueblo de Israel. Los sacerdotes fueron instituidos para eso, pero en aquel entonces eran por orden generacional. Es decir, si alguno de los padres era sacerdote, los hijos de esa familia automáticamente pertenecían a la tribu sacerdotal. Es decir, que ofrecían sacrificios en el templo de esta manera: primero por los pecados propios, luego por los pecados del pueblo, y continuaba el rito. El libro de los Hechos de los Apóstoles hace una similitud extraordinaria con respecto a esto, porque habla de Jesús como aquel que también entra al santuario como sumo sacerdote, no para realizar sacrificios por sus propios pecados, no. Él realiza sacrificios por los pecados del pueblo en la cruz. La cruz se convertirá para Jesús en el altar. A partir de ahí comienza esta institución del ministerio sacerdotal, que con el transcurso del tiempo irá sufriendo algunas modificaciones. Pero ciertamente el ministerio sacerdotal ha sido querido por Dios desde el Antiguo Testamento y ha encontrado plenitud en el momento en el cual Jesús también instituye el sacramento del orden sacerdotal en el momento del cenáculo. Allí, cuando celebra la Pascua con sus discípulos, una doble inauguración extraordinaria de dos sacramentos la Iglesia recibe. Jesús, sentado a la mesa, parte el pan, comparte el vino, Eucaristía, sangre de la nueva alianza. La celebración de la Pascua del Antiguo Testamento adquiere plenitud con esta celebración que Jesús va a realizar en el cenáculo. Pero allí mismo, cuando Él toma la toalla, se ciñe la cintura y empieza a lavarle los pies a los apóstoles, que si recordamos, el Jueves Santo que lo celebrábamos,
Pedro le dijo, Señor, tú a mí no me puedes lavar los pies. Bueno, si no te lavo los pies, les dijo Jesús, no tengo nada que ver con... Ah, bueno, entonces le dice Pedro, bueno, si no, entonces mejor lávame desde la cabeza hasta los pies. Bueno, ese momento, la institución del servicio ministerial sacerdotal, como parte de este sacramento especial que la Iglesia regala a unos cuantos elegidos entre el pueblo, preparados para poder ejercer este ministerio de servicio en favor del pueblo, un ministerio en servicio a favor del pueblo. El ministerio sacerdotal para nosotros, como lo decía San Pablo en una de el Santo Juan Pablo II en una de sus cartas, es don y es un misterio, es un regalo. Dios regala a una persona que fija su mirada, lo llama por su nombre y lo consagra. Pero es un misterio porque Dios elige a todos diferentes. Si ustedes han tenido la oportunidad de compartir con los sacerdotes y varios, se han dado cuenta ustedes de que todos somos diferentes. Por eso el sacerdocio es un misterio. Es un misterio que Dios regala a quien quiere y se fija el Señor e ir preparando poco a poco a lo mejor la vida de una persona que pronto tendrá que descubrir si este es su estilo de vida, si este es un servicio que quisiera entregar la vida en favor de los demás y posteriormente, después de un tiempo de preparación, exactamente 8 años, la persona se va preparando para recibir este ministerio que es un don y es un misterio, como lo dice el santo Juan Pablo II. Los sacerdotes son enviados a las distintas parroquias, a las distintas comunidades, para prestar un servicio, su consagración de vida, dejar todo para servir a la comunidad, a veces implica cargas, a veces implica situaciones en donde nos sentimos inentendidos, pero comprendidos por el Señor. Solo nos toca vivir aquella expresión de San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y siguientes: no te canses de hacer el bien. Cuando nosotros como sacerdotes vamos viviendo este ministerio, ciertamente experimentamos muchas realidades que son dolorosas, pero cuando las comparamos con aquellas realidades que nos dan felicidad, superan por completo las dolorosas. Este ministerio, como decía San Pablo, tratamos de llevarlo en vasijas de barra y viviendo cada quien de acuerdo a la vocación a la cual ha sido llamado. Esta es una vocación. El sacerdocio es una vocación. Es una vocación que Dios regala a personas que Él mismo elige. Y el orden sacerdotal es la consagración de la vida para el servicio de aquellos que también tanto lo necesitan en nuestra iglesia. Quisiera escuchar sus comentarios con respecto a la relación que ustedes han tenido con los sacerdotes que han conocido. Si están en Facebook, lo pueden hacer en un comentario a través de nuestra transmisión en vivo. Si quieren enviarnos un mensaje vía WhatsApp, que posteriormente nosotros le daremos lectura, al 8959-4881. Por ahí también nos pueden hacer llegar su WhatsApp, su mensaje. O si quieren llamar, ahí lo pueden ver en pantalla, el número telefónico 8959-4881. El orden sacerdotal para nosotros, los cristianos católicos, ha significado mucho. Recuerdo de pequeño, cuando en esta parroquia en la cual yo crecí, ahora el Señor me ha dado la oportunidad de servir. Recuerdo al padre José Santos Durón, que con una sotana negra caminaba. Aquí en los momentos de la celebración de la fiesta patronal, por aquí aparecía, realizando cantidad de bautizos y celebrando la fiesta patronal en honor a San Diego. Y se miraba aquel señor que caminaba, llegaba al templo, realizaba los sacramentos. Ya era de edad, lo recuerdo de edad. Pero qué interesante ver aquel hombre sencillo que llegaba.
llegaba, servía, salía, luego iba a cumplir otros compromisos, porque estas parroquias en aquellos entonces eran realmente extensas geográficamente y posteriormente se convertirán en extensas en población, porque estos lugares poco a poco han ido creciendo. Experiencias de sacerdotes que nosotros siempre las vamos a recordar, y yo quisiera que ustedes nos enviaran sus mensajes al 89 59 48 81, o si quieren llamar o dejarnos algún comentario en esta transmisión en vivo de Facebook, también lo pueden hacer. Esto es lo que le da vida a este programa que nosotros hemos creado en San Diego TV, Un Cristiano Más. Es para enriquecernos los unos para los otros, no para que ustedes solamente vengan a escuchar al Padre Marlon, que debe también ser un poco aburrido. Les pido el favor que también ustedes sean partícipes para que este programa tienda a ser lo que buscamos, un espacio para compartir, un espacio para retroalimentarnos, un espacio también para que ustedes y yo nos podamos fortalecer en la fe a través de nuestra participación en este programa, Un Cristiano Más. Bien, para darle continuidad a lo que estamos meditando, compartiendo con ustedes, vamos a cumplir un compromiso comercial. Les pido que no nos cambien, que nos tengan un poco de paciencia. Recuerden que podemos sostener este pequeño proyecto llamado San Diego TV a través de nuestros patrocinadores, y tenemos el compromiso de hacerlos también llegar a ellos en su publicidad. Así que vamos a un corte comercial. Regresamos. Si ustedes quieren, ya nos pueden dejar sus comentarios a través de esta transmisión en vivo en Facebook, o si quieren enviarnos un WhatsApp al 89 59 88 81, o si quieren realizar alguna llamada. Ya volvemos. Bueno, en la primera parte meditábamos desde el Antiguo Testamento lo que ha sido la institución de los sacerdotes y cómo en el transcurso del tiempo este ministerio ha sufrido algunos cambios. Cambios hasta los cuales ha llegado nuestro ministerio hasta el día de hoy, que es completamente diferente al ministerio sacerdotal del Antiguo Testamento, como les he dicho, sufriendo algunos cambios. Cambios que en la vida del Señor Jesús también encontrarán plenitud. ¿De dónde hemos sacado esta realidad de vivir en una entrega definitiva al Señor a través del servicio de Jesús? La castidad de Jesús, el celibato también de Jesús, y que sean varones también de Jesús, que así lo quiso Él. Él eligió como apóstoles solamente a varones. Discípulos y discípulas sí habían, pero en la comunidad apostólica no había ninguna mujer. Él quiso instituir el sacramento del ministerio sacerdotal solamente para los varones. Y durante la vida del Señor Jesús y el resto de estos años, la Iglesia ha querido permanecer con lo que el Señor Jesús ha querido hacer: instituir solamente a varones. Varones que quieran entregar su vida después de un tiempo de discernimiento, después de un tiempo de preparación, consagrar la vida y consagrar la vida al servicio de nuestros fieles en nuestra iglesia, que obviamente se convierte también en un tema álgido para nuestra sociedad, porque siempre se pulula por ahí el hecho de decir que es mejor que los sacerdotes tengan una familia, que se casen, y bueno, tantas cosas que regularmente se pueden decir con respecto al ministerio sacerdotal, y parece que todos tienen ganas de opinar con respecto a la vida de un sacerdote, y resulta de que es que nuestra vida como estilo siempre resulta contraria a lo que hemos experimentado en nuestra sociedad. Bueno, les comento mi experiencia. En algunos momentos, cuando ya después de un tiempo de discernimiento había decidido ingresar al seminario, siempre la gente me preguntaba: ¿es que te pasa algo? ¿Ya no quieres estar en nuestra sociedad? ¿O es que ya no quieres ir a las fiestas? ¿O es que, bueno, un sinnúmero de cosas que empezaban a decir y que obviamente en mi tiempo inicial formativo yo no las entendía? Lo logré comprender después, en cuanto que
Estamos más acostumbrados a que a los jóvenes se decidan casarse, a lo mejor robarse a alguna muchacha, decidir vivir en unión libre posteriormente, o a lo mejor otros decidirse por el sacramento del matrimonio. Eso nos parece normal. Pero cuando una persona decide consagrarse al ministerio sacerdotal, todos estamos sorprendidos y empezamos a hacer muchas conjeturas con respecto a la vida de esa persona, cosa que para mí siempre va a ser equivocada, porque todavía no hemos entrado en el elemento de ser tolerantes y el respeto en las decisiones que implica la vida de la persona. Bien, a todo eso, quisiera también meditar con ustedes en el libro de los Hechos Hebreos, carta a los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 14 al 16. La Biblia Latinoamérica lo titula como Cristo es nuestro sumo sacerdote. Se reza el texto de esta manera: tenemos pues un sumo sacerdote excepcional que ha entrado en el mismo cielo, Jesús, el Hijo de Dios. Esto es suficiente para que nos mantengamos firmes en la fe que profesamos. Nuestro sumo sacerdote no se queda indiferente ante nuestras debilidades, pues ha sido probado en todo igual que nosotros, a excepción del pecado. Por lo tanto, acerquémonos con plena confianza a la sede de la gracia, a fin de obtener misericordia y hallar la gracia del auxilio oportuno. Hebreos, en el capítulo 4, versículos 14 al 16. Cristo presentado como sumo sacerdote. ¿De dónde saca la carta a los Hebreos de titular a Cristo como sumo sacerdote? Es del ambiente religioso judío, colocado y organizado de la siguiente manera: un sumo sacerdote, sumos sacerdotes, escribas, fariseos, doctores de la ley. Todos esos forman parte de la estructura cultica del pueblo de Israel judío en su religión. El sumo sacerdote era el responsable de entrar al santuario para la realización del rito para pedir perdón por sus pecados y el perdón de los pecados del pueblo. Vámonos un poco más atrás para que miremos que algunos descendían de tribu sacerdotal. En el caso de Zacarías, cuando está realizando el culto que le correspondía una vez al año en el templo, es ahí cuando aparece Gabriel con la noticia de que va a ser papá, igual que Isabel será mamá. De ellos dos nacerá Juan el Bautista. Porque estaba allí este hombre, significa que era de la tribu sacerdotal y que podía entrar al templo para la realización del culto. Este era un sacerdote, pero por encima de él estaba el sumo sacerdote. Además, recordemos en el momento en el cual Jesús muere, que toda la creación participa de la muerte de Jesús, incluso el templo, que se rasgó el templo. El velo del templo se rasgó, narran las escrituras, cuando Jesús muere, como para decirnos que ese templo será reconstruido en una persona, en el Señor Jesús. Por eso la carta a los Hebreos lo titula como Cristo sumo sacerdote. Bien, actualmente, ¿cómo pasa? ¿Qué es lo que sucede en la vida de alguien que se prepara para ser sacerdote? Pero pueden surgir también muchas preguntas con respecto a esto. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen? ¿Qué sucede? El primer paso es, la persona tiene una inquietud, se acerca a alguien que lo pueda orientar, y por supuesto el promotor vocacional a nivel diocesano, que poco a poco le va llevando el proceso de discernimiento a través de retiros, a través de encuentros, a través de meditaciones. La persona sigue con su estilo de vida en ese año normal.
si trabaja o estudia, sigue con un estado de vida normal. Bueno, posteriormente se hace un encuentro de compromiso donde se le hacen pruebas psicológicas, donde tiene encuentro con los sacerdotes formadores del seminario y se hace interno. Allí la persona también puede tomarse su tiempo para discernir si esto es lo que quiere. Saludamos a Ingrid de Rodríguez, que también está conectada con nosotros. Luego, el Consejo de Formación se reúne. También reúnen todas las pruebas y las entrevistas que le hacen al candidato. Y luego el candidato recibe una carta. Esa carta puede ser de aprobación o pedirle un tiempo más de discernimiento a la persona. A lo mejor pueden haber algunos rasgos que todavía necesitan un poco de madurez o otras características que el Consejo de Formación le puede pedir para que el candidato pueda irlas trabajando. Los que son aceptados al siguiente año. Ese primer año es solamente de discernimiento, cada quien realizando las actividades que le corresponden de trabajo, de estudio o en el ambiente en el cual se encuentra. Y el siguiente año sí, ya podría ingresar, si es aceptado, al seminario en el año famoso que se llama introductorio. Son los del primer año los que comienzan esta experiencia de discipulado, los que comienzan también a vivir una oportunidad para también discernir sobre su vocación. El hecho de que esté en el seminario no significa que la persona ya va a ser sacerdote. Son 8 años para discernir si eso es lo que se quiere. Las personas podrían decir, pero ¿por qué tanto tiempo? ¿Para qué los hacen estudiar tanto? ¿Para qué allá encerrados, viviendo en comunidad y luego después trasladados a una aldea, alguna parroquia, algún municipio, alguna colonia, depende de donde el obispo decide enviarlo? Pero resulta de que los primeros 4 años es el estudio filosófico, el pensamiento del hombre, que va acompañado de la formación pastoral, la formación espiritual, la formación académica y la comunitaria. No solamente implica un estudio intelectual, no, también es una vida espiritual, una vida pastoral, una vida comunitaria. Son los 3-4 primeros años en donde también, siendo una universidad privada, el candidato tiene derecho a recibir su título universitario de licenciado en ciencias religiosas con énfasis en filosofía. Allí está la etapa inicial, la discipular, y luego llegará la etapa de la configuración, que comienza con el 5º año hasta el 8º año, que es el estudio teológico. Después de haber estudiado al hombre, pues ahora se estudia a Dios. Se llama teología, que también el candidato recibe su título universitario de licenciado en teología. Termina su etapa de configuración a través de los grandes fundamentos sacramentales teológicos y posteriormente la persona sale con su 8º año esperando la asignación del obispo en su año de pastoral. Después de ese año de pastoral, allí mismo también se puede dar el proceso para ser ordenado diácono transitorio. Transitorio porque posteriormente será ordenado sacerdote y luego después la ordenación presbiteral. Pero ya en la ordenación diaconal es un sí para siempre. Es la consagración definitiva. La celebración de la ordenación presbiteral es para confirmar ese sí que ya como diácono le hemos dado al Señor, y posteriormente la consagración final a través del ministerio sacerdotal. Este ministerio, alguien podría decir que,
que es fácil. Les puedo decir todo lo contrario. No es tan fácil. Nuestra fortaleza para poder sacar adelante todo lo que nosotros queremos hacer, todo lo que el Espíritu sopla para tratar de hacer el bien en nuestros hermanos, a veces no es tan fácil. Y a veces nuestros fieles quisieran configurar al sacerdote a su estilo, lo quieren a su manera, y les cuesta comprender que a esa manera de cómo es el sacerdote, Dios así lo ha llamado y así también lo va a salvar. Por ahí leía algunos artículos que me parecen bastante interesantes con respecto a nuestra vida. Si el sacerdote es delgado, lo quieren gordo. Si está gordo, lo quieren delgado. Si es alto, no, mejor bajo. Si es bajo, pues entonces mejor alto. Si es un sacerdote dinámico, no, muchas actividades. Si es un sacerdote que no hace muchas actividades, no, queremos un sacerdote que nos permita hacer muchas actividades en la parroquia. Si lo vemos encerrado, no, este es un ermitaño. Si lo vemos fuera, no, este es muy parrandero, este es muy fiestero. Y así sucesivamente, cantidad de cosas que nos toca vivir, porque la gente de nuestra iglesia cree que tiene la facultad para opinar, otra cree que tiene la facultad para expresar distintas formas, distintas maneras para configurar el sacerdote a su estilo, a su manera. Y resulta de que eso solamente Dios lo podrá hacer, no los seres humanos. Y de lo que yo estoy convencido es que Dios nos elige así como somos. Y así como somos, nos va a utilizar para hacer llegar su gracia a los hermanos, y así como somos también nos va a salvar. No hay sacerdotes perfectos, les quiero decir. Y si usted lo quiere perfecto, le quiero invitar para que vaya al cielo, baje uno y lo pueda traer. Antes de continuar, voy a leer este mensaje de Ingrid Rodríguez, que lo ha hecho llegar a través de nuestra transmisión de Facebook en vivo. Muy interesante todo el estudio que realizan los sacerdotes. Un saludo desde la ermita, Padre Marlon, dice Ingrid de Rodríguez. Desde aquí también saludamos a la comunidad de la ermita, en especial a Ingrid, que nos ha escrito a través de nuestra plataforma de Facebook en esta transmisión en vivo. Esta formación que los sacerdotes realizamos nos permite también al par llevar muchas realidades, realidades que poco a poco también nos van configurando con Cristo, y Cristo también es el que nos va configurando a nosotros. No llegamos perfectos al seminario, tampoco salimos perfectos. Durante los primeros 4 años, un estudio intenso de la filosofía. Los siguientes 4 años, un estudio intenso de la teología, para poder comprender lo que Dios ha hecho con la humanidad, filosofía. Debemos previo tener un fundamento para poder comprender lo que Dios ha hecho con el hombre, entender al hombre para luego comprender a Dios. Ese es el proceso que durante muchos años la iglesia así lo ha hecho, ha creído conveniente, lo sigue haciendo, y a lo mejor por una eternidad lo seguirá haciendo, porque vive convencida de que es necesaria una formación muy, pero muy intensa con respecto a nosotros los sacerdotes. Hablar de nuestro ministerio siempre va a ser un tema interesante para mí con ustedes aquí en San Diego TV. Siempre va a ser un tema que lo voy a disfrutar. Espero que me lleve los programas que sea, no importa, pero quiero compartir con ustedes esto que Dios me ha dado a mí y que no es mío. El Señor Jesús le decía a los apóstoles: lo que ustedes han recibido gratis, denlo gratis. Los sacerdotes también vivimos esta realidad de la gratuidad, porque nos consagramos para la iglesia, vivimos en la iglesia y vivimos para la iglesia. Nos consagramos en la iglesia, vivimos en la iglesia y vivimos para la iglesia. Esa es nuestra consagración. Ese es el momento en el cual colocamos nuestras manos en el momento de la consagración, y nuestro obispo nos dice: prometes obediencia a mí y a mis sucesores. Nosotros decimos:
comprometo. ¿Quieres entregar la vida en plenitud al Señor? Sí quiero. ¿Quieres llevar una vida conforme al Evangelio y a lo que Cristo quiera para ti? Sí quiero. Esas son nuestras respuestas ante las preguntas de quien nos está ordenando y quien consagrará nuestras manos con el santo óleo crisma para consagrar nuestras manos y así nuestra vida. Es un momento muy especial para con nosotros y lo recordamos como nuestro segundo cumpleaños. Yo recuerdo el 19 de diciembre como mi segundo cumpleaños, ya que ese día también fui ordenado sacerdote. Hay una fecha que tampoco olvido, es el día de San Antonio de Padua, 13 de junio, que fui ordenado diácono transitorio. La verdad que en el título de ordenación es diácono. Miren que, como dicen por ahí, puse a San Antonio de cabeza y aquí me tiene el Señor a través de San Antonio en esto de que la gente empieza a decir que para conseguir novio o para casarse hay que poner a San Antonio de cabeza. Bueno, a mí me tocó vivir la experiencia, gracias a Dios por una devoción de mi abuela en San Antonio de Padua, vivir mi consagración un 13 de junio del año 2009. Estoy por cumplir 15 años de haber sido ordenado diácono y posteriormente, 19 de diciembre, ordenado sacerdote. Ha sido una gracia que Dios me ha regalado, ha sido una gracia que también yo la transmito a través de mi participación en la Santa Eucaristía y en todas las actividades que la Iglesia me permite como sacerdote y realizarlo desde la gratuidad, así como Dios también desde la gratuidad un día me ha llamado. Un saludo especial para Verónica Regina Irías, que también se ha unido a esta transmisión para hablar del ministerio sacerdotal. Les quisiera dejar con este pensamiento de aquellos con los cuales ustedes se acercaron, llamados sacerdotes, y que les dejó algo positivo en la vida. Hay muchos sacerdotes con los cuales a lo mejor ustedes han tenido algún contacto, han tenido la oportunidad de compartir, se han encontrado por allí, han sido amigos, que también el sacerdote tiene derecho a sus amigos, por allí ha encontrado sus amigos, o puede ser que ustedes también mismos, ustedes mismos hayan sido amigos de algunos sacerdotes y los recuerdan con mucho cariño. Pues esta es la experiencia del ministerio sacerdotal, que en este programa hemos visto la parte bíblica con respecto a este sacramento del orden sacerdotal que hemos compartido con ustedes y que ciertamente vamos a darle continuidad en el transcurso de los programas que nos lleve este orden sacerdotal o el ministerio de los sacerdotes o presbíteros. Bendiciones también para Verónica Regina Irías, quien nos ha hecho un comentario y un saludo a través de esta transmisión que hemos hecho en Facebook en vivo. A ustedes les queremos agradecer por acompañarnos. Recuerden que este programa tiene la duración de una hora. ¿Y qué días lo tenemos? Lo tenemos los días martes y jueves. Mientras me dé posibilidad mi agenda. Recuerden que la semana pasada estuve en semana de retiro y no me fue posible tener con ustedes el programa, ya que también por ley canónica y por petición de la Iglesia, nosotros como sacerdotes, no es que no los tenemos en el transcurso del año, sí los tenemos, ahora bimensual, pero una vez al año también lo tenemos toda la semana, bimensual, y una vez al año tenemos nuestro retiro. Y la semana pasada estuve de retiro, no me fue posible estar con ustedes en los distintos programas la semana pasada. Claro TV Plus, la nueva plataforma de Claro con más apps de contenido, contrátalo y recibí 120 megas por $53 al mes. Claro que sí. El amor de mamá es inmenso. Por eso, dale un smartphone Oppo o TCL
incluido en planes postpago desde $26.99 con navegación, América sin fronteras y llamadas y redes sociales ilimitadas. Contrátalo ya en tiendas Claro al 2205-3333. Claro que sí. El amor de mamá es inmenso. Por eso, regálale un smartphone TCD por solo 1049, un TLC por 1899 o un Motorola por 2199 lempiras, todos con 5 GB de internet, 150 minutos y mucho más. Adquirilo en tu punto de venta más cercano. Claro que sí. Para cerrar el programa, hace unos cuantos años atrás, el Señor también me dio la oportunidad de servir en la parroquia San José Obrero del Pedregal, allá en Tegucigalpa. Conocí a una persona bastante humilde, con una voz esplendorosa. Es un tipo brillante en la música. Este hombre, ahora casado, que también ya tiene hijos, después de una etapa de formación en estos proyectos de ACOES del padre Patricio La Rosa, a quien admiro mucho y quien también es ahora el vicario general de nuestra arquidiócesis de Tegucigalpa, este hombre llamado Virgilio, nos encontrábamos por ahí para cantar, o en algún momento él tomaba la guitarra y empezábamos a cantar, y él también con una voz de tenor, pero una cosa espectacular. Por ahí ha creado algunos cantos, y en el año sacerdotal que el Papa Benedicto regaló a la Iglesia, años atrás, este muchacho compuso una canción que tiene por título Entregas Vida. Bueno, que cuando la primera vez que la escuché, yo ya era sacerdote, me estremeció, porque tiene una letra impresionante. Está cargada de sentido, tiene un contenido pero muy, muy hermoso con respecto al ministerio sacerdotal. Él le quiso colocar Entregas Vida. Y ya que ese año la parroquia hizo un festival para hacer honor al año sacerdotal dedicado a los sacerdotes, este muchacho ganó con este canto y posteriormente lo hizo muy popular en la parroquia, y creo que ha salido de las fronteras de la parroquia de San José Obrero. Bueno, y ahora el que no está allí, sino que está trasladado hacia el departamento del Paraíso, obviamente también ya ha trascendido fronteras. Quiero cerrar el programa del día de hoy con este canto de Virgilio Suárez, que tiene por título Entregas Vida, y les quiero pedir que, aunque no estemos en la transmisión en vivo, si quieren ya dejarnos también sus comentarios, si quieren dejarnos sus mensajes vía WhatsApp, también ya lo pueden hacer, para que el próximo jueves que nos encontremos sigamos meditando sobre este sacramento del orden sacerdotal y cómo el mismo Dios quiso instituir y regalar sacerdotes al pueblo cristiano para que consagren un alimento santo para un pueblo santo. Gracias por acompañarnos y escuchen esto hermoso, por favor. Y sale el sol con un murmullo, una oración. Es increíble, con el legado del amor, con tu servicio y tu calor. Es increíble. Con tu luz, espejo de la vida de Jesús.
caminante eterno, fiel a mi hermano, de verdad, es increíble, es increíble. Jesús.